decirle a ustedes que para nosotros aquí en el Archivo General de la Nación, pues es un honor tener al doctor Julio Arósegui, un reconocido historiador español, quien está agotando una jornada, impartiendo un curso interesantísimo, por lo que me comentan quienes lo están cursando, sobre historia, política y memoria, ¿verdad? Y en la tarde de hoy, pues, nos va a dar una conferencia sobre la violencia y política en España del siglo XX, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un brevísimo resumen que siempre es útil leerlo, incluso para los que están en el curso, porque así saben cuáles son los temas que él ha trabajado y también pueden pues solicitar asesoría y orientarse un poco sobre esos temas. El doctor es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, director de la Cátedra Extraordinaria Memoria e Historia del Siglo XX. Dedicada esta cátedra a la historia de los conflictos colectivos violentos en ese siglo y su reflejo memorial en el presente, acerca de lo cual ha escrito artículos y ponencias y ha dirigido varios libros colectivos. Ha sido profesor invitado en París, en Argentina, en Alemania, en México, y su obra historiográfica comenzó con estudios sobre el carlismo en el siglo XIX y se ha centrado luego en buena parte en la Guerra Civil Española de 1936, en general en la crisis española de los años 30 del siglo XX. Ha dedicado estudios al importante dirigente obrero Francisco Largo Caballero, a la naturaleza del Estado español contemporáneo y a los tiempos del régimen de Franco y de la transición post-franquista. Se ha ocupado también del estudio histórico de la violencia política en la historia contemporánea. En ese ámbito dirigió la publicación colectiva Violencia y Política en España. Ha dirigido dossiers sobre el tema, producto del trabajo en equipo en la Universidad Complutense, y ha publicado artículos diversos. Los problemas teóricos y metodológicos de la investigación histórica se analizan en su libro La investigación histórica, teoría y método. Ha venido interesándose también en la llamada historia del presente y más recientemente en las relaciones entre memoria e historia. Fruto de esa dedicación es la aparición del libro La historia vivida, sobre la historia del presente, en el 2004. Su último trabajo vuelve sobre la guerra civil en ¿Por qué el 18 de junio y después? Fue premiado, tiene el Premio Nacional de Historia en 1981 por la era isabelina y el sexenio democrático. También ha recibido condecoraciones en Francia. Actualmente se prepara una extensa biografía de Francisco Largo Caballero que publicará el sello editorial Debate y que tiene planificada a editarla en el 2010. Sí, esperamos. Bueno, con usted el profesor. Muy bien, bueno, muy bien. Bien, queridos amigos, no vamos a hacer grandes preámbulos, vamos a ir directamente al asunto, si les parece, intentando ser lo más breves que podamos y que luego esto pueda en todo caso dar lugar a un intercambio de opiniones con ustedes. El título de la conferencia es Violencia y política en la España del siglo XX. Y yo he elegido un tema de la historia de España, teniendo claro que el curso que yo imparto no es necesariamente un curso sobre historia de España. Entonces quería tratar de manera especial esta tarde una cuestión española, obviamente, pero como ustedes van a ver, no quiero dar la impresión de que he venido a Santo Domingo a hablar solo de tragedias,
de memorias traumáticas, que decíamos ayer, de violencias. Efectivamente vamos a hablar de violencias, pero vamos a intentar hacer de ello una explicación y no una lamentación. Es decir, que vamos a intentar explicar violencias, que no es lo mismo que lamentarlas. Primero las debemos explicar y luego, en su caso, lamentarlas. Bien. Un literato español muy conocido, autor de una obra que se titula Soldados de Salamina. Su nombre es Javier Cercas, y Javier Cercas ha publicado en el año 2009 una obra que se llama Anatomía de un instante, en la que se pretende hacer una descripción. Él dice novela, en novela hoy cabe cualquier cosa. Realmente se trata de una descripción fundamentada, documentada, con naturalmente sus, digamos, proyecciones literarias. Esta obra, Anatomía de un instante, trata exactamente del golpe de Estado que se intentó en España, el último por el momento, el día 23 de febrero de 1981. Tal vez ustedes recuerden algo de esto y sepan que es el primer golpe de Estado en la historia televisado. El primer golpe que, por razones que no voy a contarles ahora, quedó grabado en televisión, el intento, y esas imágenes dieron la vuelta al mundo y siguen dándolas todos los años cuando se rememora aquel desgraciado evento. Pues bien, en Anatomía de un instante, Javier Cercas dice en un pasaje esto que les leo. Menos que un accidente de la historia, en España el golpe de Estado es un rito vernáculo. Todos los experimentos democráticos han terminado con golpes de Estado. Y en los últimos dos siglos se han producido más de 50. El último ha tenido lugar en 1936, 5 años después de instaurada la República. En 1981 se cumplían también 5 años desde el arranque del proceso democrático. Javier Cercas, escritor joven, profesor de literatura, hombre bien informado de la historia española, es, sin embargo, simplemente el último de los muchos intelectuales, literatos, viajeros que han visitado España, observadores de diverso tipo, que han hecho esta misma observación. En este país las cosas se resuelven por la violencia muchas veces. Quizás lo único que se equivoca Javier Cercas, y no es mala equivocación, no es pequeña, es en el número de los golpes que cuenta. 50 son muchos, son algunos menos. Aquí exagera algo. Y segundo, pero esto tiene menos importancia, tampoco es correcto llamar golpes de Estado a todos estos fenómenos violentos que han terminado en España con la democracia o que han producido otros efectos de muchos otros tipos. Por lo demás, Cercas lleva plenamente razón, sobre todo en esta atractiva denominación del golpe de Estado como un rito vernáculo. Pero, como les quiero decir, esto de que en España las cosas se resuelven por la violencia o se han intentado resolver por la violencia es una cosa que se ha dicho muchas veces. Y se ha dicho en el siglo XIX y en el siglo XX. Así lo ha dicho, por ejemplo, un intelectual español, que tal vez se le suene a ustedes también, Salvador de Madariaga, que decía ya en los años 30 que efectivamente la costumbre de resolver nuestros problemas políticos por la violencia era una característica muy propia de España. Y decía, al final de su perorata sobre el asunto, dice, esto debe ser cuestión de la psicología. Esta misma opinión, por ejemplo, la tuvo siempre un gran amigo de España y un gran conocedor de España que vivió muchos años allí, como fue Gerald Brennan, este británico
que llegó a España en los años 20, que vivió los comienzos de la Guerra Civil, que luego se marchó, que volvió, que residió en Andalucía durante muchos años y que es un personaje muy conocido, como autor de un importante libro al que tituló El laberinto español, nada menos. Pues bien, Brennan decía algo muy semejante, pero esta vez, digamos, con mayor, de una cosa más punzante. Se refería exactamente al movimiento obrero español. Y dice Brennan, ¿qué puede ser un movimiento obrero como el español, pobre e ignorante, sino violento? Esto es lo que decían otros observadores, esto ya lo dijo Borrow en el siglo XIX cuando visitó España distribuyendo la Biblia. Esto lo han dicho hispanistas importantes. Recuerdo el caso de Hélène de la Souchère, una francesa, porque esto nos enlaza con un tema que yo dije que iba a tocar, el de los toros. La Souchère ya alude al gusto por la sangre de los españoles. Y este asunto está muy, muy de moda, está muy en candelero en este momento. El propio Ortega y Gasset, también alude a esta, digamos, a esta norma, a esta frecuencia en la historia española de los sucesos de violencia política. Y por ponerles a ustedes una cita final, les diré que un conocido dirigente del nacionalismo vasco, Javier Arzayus, que era hombre caracterizado por no tener pelos en la lengua, Javier Arzayus dijo dos cosas importantes. Que el terrorismo era una cuestión de carácter. Esto dicho por un vasco suena especialmente. Y otra cosa que no tiene relación con el asunto, pero que lo digo para que ustedes caractericen al personaje, dijo que evidentemente el nacionalismo corría siempre peligro de caer en el fascismo, lo cual no era mala observación. Bien, yo les cuento a ustedes esto con tanto énfasis porque justamente mi idea sobre el asunto es bastante distinta de esta. Yo no creo en el rito vernáculo, ni creo en la psicología. Mis alumnos dominicanos ya saben lo que yo opino de la psicología y de los psicólogos, por tanto, para ellos no es nuevo, yo no creo que esto sean explicaciones que vayan mucho más allá de lo literario. Pero sí les puedo decir a ustedes que naturalmente todos estos personajes y otros muchos que serían aducibles, no estamos hablando una vez más de cuestiones inventadas, ni de cuestiones, en fin, entrevistas. Estamos hablando de hechos reales muy importantes con los cuales yo quiero empezar a, en fin, hacerles a ustedes lo que pueda, partícipes de esta idea de la importancia del fenómeno, porque es un fenómeno real y frecuente y repetido. Mire, en España ha habido 3 guerras civiles y media, desde 1814 para acá. Estas 3 guerras civiles y media, pues son las 2 grandes guerras civiles que se producen en el siglo XIX durante la Revolución Liberal, lo que se llama en el lenguaje habitual guerras carlistas. La media guerra de la que hablo es pues los problemas de los años 40 del siglo XIX, donde la guerra no se llega a formalizar, pero hay otro gran conflicto armado frente a la Revolución Liberal. La última de ellas, de momento les hablo a ustedes de 2 y media. La tercera es la guerra de España por antonomasia, la guerra de 1936-39. Y un país con 3 guerras civiles en algo más de 100 años, en 100 años, pues es un fenómeno notable, no cabe duda. Estos golpes de Estado de los que habla Javier Cercas no son 50, son unos poquitos menos, son 21, es decir, bastante menos. No todos son golpes de Estado, porque no es lo mismo un golpe de Estado que un pronunciamiento, por ejemplo, cosa que Javier Cercas incluye aquí. En España se han producido en ese tiempo 3 grandes magnicidios, 4, si incluimos el de Carrero Blanco, el gran colaborador de Franco. Han sido muertos presidentes del gobierno como fue Prim,
como fue Cánovas, como fue Dato y como fue Carrero Blanco. En España hemos vivido en estos siglos y ya en pleno siglo XX largas etapas de pistolerismo-terrorismo, ¿sí?, donde la violencia ha causado centenares de víctimas. Uno de estos momentos es justamente en los años 20, después de la Primera Gran Guerra, cuando en Barcelona se viven unos años terribles de muertes violentas, asesinatos entre pistoleros de la patronal y pistoleros de los sindicatos, la época, los años negros que se llaman del pistolerismo en España. Luego hemos tenido los tremendos episodios que culminan este proceso de los años 30, que acaban en una guerra civil, pero antes de la guerra civil, ya durante la República, el problema de la violencia es un problema presente. Luego hemos vivido 30 y pico años, si quitamos la guerra, de una dictadura que estuvo fusilando enemigos hasta pocos meses antes de desaparecer, puesto que el fusilamiento de 5 miembros de ETA y del FRA en septiembre del año 75 ocurrieron 2 meses antes de la muerte de Franco. Y como es bien sabido también, el régimen constitucional español desde el 75 para acá ha estado enfrentado a un problema terrorista serio desde los años 60 hasta prácticamente hoy, el que el problema de ETA se presenta, digamos, bajo otro signo, pero ETA sigue existiendo y el problema del terrorismo nacionalista está presente. De modo que parece esto contradictorio con lo que decía. No lo es. La violencia realmente está muy presente en el caso español. En el caso de la convulsa y compleja historia contemporánea española, en el caso complejo de la Revolución Liberal Española y en el caso complejo siempre de los intentos de modernización del país, que sí que han dado lugar a más de un episodio violento. De modo que, como les decía a ustedes, no estamos hablando de cualquier cosa, sino estamos hablando de una permanente presencia de algo que quiero decirles ahora más estrictamente. Estamos hablando, claro está, de violencias políticas, de violencias que se dan en el terreno de la disputa del poder, en el terreno de la disputa de la hegemonía social. Pues si quieren ustedes lo decimos en términos más clásicos, en el terreno de la disputa de la lucha de clases, el que este asunto está bastante claro, por tanto no es negable. La violencia política es lo que hemos llamado este equipo del que aludía este pequeño nota curricular que yo envié, este equipo que, dicho con toda la modestia que cabe, en fin, hemos puesto la violencia en los estudios de historia. Esto no era frecuente hace años. En fin, hemos intentado llamar la atención sobre la importancia que en la España contemporánea tienen los fenómenos de violencia política. Pues bien, son estos fenómenos que hemos llamado de violencia vertical. Es decir, es la violencia de los de arriba contra los de abajo, empleando una metáfora, la violencia de las clases hegemónicas contra las clases subalternas, la violencia de los que gobiernan contra los gobernados, como decía Dahrendorf. Es decir, esta violencia que va de arriba abajo y de abajo arriba, obviamente. Y esta violencia de la rebelión, de la sublevación, de la insurrección, de la protesta armada contra determinadas situaciones de opresión o que son vistas como opresión por estas clases subalternas. De modo que hablamos de esta violencia, obviamente, y casi no es preciso decir que excluimos de nuestra perorata estas otras violencias no menos graves, las llamadas violencias sociales, que incluyen diversos tipos de delincuencia, diversos tipos de delitos, que probablemente producen en realidad más víctimas los otros, pero que tienen mucha menos visibilidad, tienen muchas menos consecuencias trascendentes históricas. Por ejemplo, la violencia de género, una cosa que preocupa en España en este momento de una manera muy notable y que desconcierta a muchos, entre ellos a mí mismo. O sea, hablamos solo de la violencia política. Pero les traigo a colación la luminosa idea de un experto en cuestión de violencia, que es Charles Tilly, que ha muerto hace poco. Charles Tilly es un referente para quienes tratamos de estas cosas. Y Tilly, pues, con la tranquilidad que yo creo que conviene abordar este tipo de problemas,
dijo, bueno, todo esto que hablamos, todo esto que estudiamos, es una broma comparada con los muertos que cuestan los accidentes de tráfico cada año. Es decir, todo es relativo en este mundo. Por tanto, digo, no se trata ya del número de víctimas, se trata de la trascendencia social e histórica que determinados tipos de violencia tienen. Pues bien, yo creo que el panorama, a mi modo de ver, está suficientemente explicitado si le añadimos un detalle más. Todos estos criterios y testimonios que yo les señalé al principio de mi intervención dan la impresión, y es la impresión que intentan dar, no es una coincidencia, que el caso de España es un caso excepcional. Es decir, la violencia, todavía no he hablado de los toros, como amenacé, pero puedo hablar ahora. Hay un notable conjunto de antropólogos, británicos sobre todo, Campbell, algunos más, que han llamado la atención sobre lo significativo que resulta del carácter violento español la fiesta de los toros. Y cómo los toros, que por cierto en la República Dominicana no hay tal fiesta, pero en otros sitios de América Latina sí, como saben bien, esta fiesta indicaría para estos, a mi juicio, despistados antropólogos, el gusto de la sociedad española por estos espectáculos violentos, por estos espectáculos de acoso de una fiera, acoso más o menos artístico de una fiera, cuya sangre produce efectivamente, digamos, el efecto más importante de la fiesta, y han relacionado este asunto con el gusto de la fiesta. El gusto de los españoles por la sangre. Y otro detalle más que se añade al cuadro, que es el gusto por el individualismo. Es decir, el torero es un héroe. Ya saben ustedes que últimamente, en los últimos años, cuando alguien hace una cosa muy buena, se le llama torero, torero, torero a voces. Es decir, cuando alguien hace una buena faena. Seguramente ustedes saben también que hoy en España la fiesta de los toros es motivo de fuertes discusiones, su mantenimiento o no, y que esto podía ser interpretado de diversas maneras. Pero lo que yo quiero destacar es el hecho de que la fiesta de los toros es defendida por algunos, y por tanto da la impresión de que hablamos de lo mismo, como una tradición racial, que por cierto tiene poco de tradición, porque la fiesta de los toros la inventaron los árabes, es decir, la fiesta de los toros, ahora los árabes en España, pero en fin, cuando la gente se inventa tradiciones, se inventa cualquier cosa. Es decir, esto es muy racial, muy típico de la etnia española. Pues mire usted, no. Fueron los habitantes de Yemen quienes llevaron este tipo de fiesta, que además la habían aprendido en Creta, por si falta algo. De modo que la cosa tiene, las tradiciones tienen estas bromas, pero los defensores dicen que realmente es un hecho tradicional. Y claro, da la impresión, le quiere decir que es consustancial justamente con el carácter español, el matar a los toros en la plaza, con más o menos arte, como les digo, y que por tanto liquidar la fiesta de los toros en España sería una gran pérdida. Ha habido un filósofo clarividente, Jesús Mosterín, que ha dicho que una tradición no justifica ninguna barbaridad, que la tradición no es ninguna justificación para mantener la fiesta, en lo cual lleva toda la razón, pero naturalmente los que están contrarios a la fiesta no aluden a tradiciones, sino aluden a otra cuestión importante, claro, que es el hecho de que hoy día la idea que tenemos de la violencia y la idea que tenemos de los derechos no solamente se detiene en los humanos, sino también en los animales. Es decir, el intento, resulta hasta cómico, el intento de defender que los toros también sufren. Suponemos que sufren, pero como nadie hemos sido toros, pues la gente no se preocupa de qué es lo que ocurre realmente en el interior del toro. Esto hay que echarle humor, porque si lo hacemos en serio, realmente nos llevaría por otros caminos. Bien. Quiero decirles a ustedes, volviendo de los toros, que el hecho español no es en absoluto excepcional. En absoluto. En la Europa de las revoluciones liberales, la violencia política fue un fenómeno normal, normalizado. Ya lo dijo Marx, el capitalismo viene chorreando sangre. Y así es, y así ha sido siempre. En España ha habido guerras civiles. Pues ¿para qué vamos a hablar de las guerras civiles portuguesas? De las guerras civiles italianas o de las guerras civiles austriacas. Otros países lo han resuelto esto con al borde de la guerra civil, sin llegar justamente a la guerra. Pero quiero decirle con ellos ustedes que tal vez excluyendo Gran Bretaña, que ya hizo su guerra, porque por ahí van las cosas,
Gran Bretaña ya hizo su guerra civil en el siglo XVII, pero la hizo también. Mientras que en la Europa continental se hicieron en el XIX. Entonces lo que quiero decirles a ustedes es que la excepcionalidad española no está en la presencia de estos fenómenos, está justamente en lo tardíos que resultan, es decir, en su persistencia. En el siglo XX, es cierto, en la Europa continental del centro y el oeste ya no había guerras civiles. Las guerras civiles eran entonces fenómenos de matiz, digamos, marginal, era de otros mundos. La guerra podía estar en Manchuria, o podía estar en algún sitio más de Asia, pero no en Europa, no en el corazón de Europa. Esta fue una de las razones, entre otras, de que la guerra civil del año 1936, una fecha tan avanzada como él, llamara la atención en Europa mucho. Saben ustedes que es el fenómeno de la historia española que más atención universal ha destacado nunca, ha tenido nunca, pero entre otras cosas por lo tardío de sus fechas, como todavía los problemas sociales que otros países habían resuelto por medios violentos o no, muchos años antes, en España estaban discutiéndose en 1936. Por tanto, la excepcionalidad es lo tardío. Bien, esto ya nos coloca realmente el panorama en la línea de intentar explicar por qué este fenómeno, no siendo excepcional, teniendo una frecuencia más o menos del nivel de la que han tenido otros países, no todos, obviamente, otros países de la Europa del tiempo, ¿por qué en España esto tiene la trascendencia que tiene y ha creado una cultura y una idea de España ligada siempre a este tipo de problemas? Y sobre todo es grave cuando esto se liga al problema de las luchas obreras, de las luchas sociales. Fíjense ustedes, y esto es innegable, que el anarcosindicalismo o el anarquismo es un fenómeno que ha tenido en España, como en ningún otro sitio, la más potente versión de sus ideales y de sus organizaciones desde que el anarquismo aparece como tal, digamos, en los tiempos de la Primera Internacional, en los años 70 del siglo XIX. El anarquismo ha sido en España una potente y ahora sí que convendría decir una típica forma de organización obrera y entendimiento de la lucha de clase que ha estado como línea hegemónica, al menos en su número, en el número de sus adeptos, hasta el final de la Guerra Civil. El anarquismo y el anarcosindicalismo evidentemente predicaron la llamada acción directa, predicaron la revolución permanentemente, la no colaboración con la burguesía, etcétera, etcétera. Pero resulta que el anarquismo suele identificarse con el comportamiento violento de la clase obrera, lo cual es también otro notable error. El anarquismo ha pasado en su historia, en España y fuera de España, en Argentina, en América, el anarquismo español tuvo una versión importante en Argentina y la tuvo en cierta manera en Cuba y en algún otro país. El anarquismo, el español y el no español, como digo, ha pasado por alguna fase de predicación de la violencia explícita, es decir, del atentado personal y del atentado directo con muerte a los enemigos de la sociedad libertaria, de la sociedad de clase. Y lo más destacado de ello es cuando, al final del siglo XIX y comienzos del XX, aparece la doctrina de la propaganda por el hecho, que para decirlo claro es la doctrina de poner bombas en un teatro, de matar a tiros a un dirigente, y esta doctrina le cuesta la vida a Antonio Cánovas, y le cuesta la vida a un presidente del gobierno. Pero la confusión del anarquismo con la predicación constante de la violencia no es más que eso, una confusión. Atravesó diversas etapas, y bien es cierto que la predicación de la acción que hace el anarquismo, digo, la expresión acción directa ha dado lugar a muchos errores, porque se piensa que esa acción directa es la acción de la pistola, lo cual no es cierto. Habría que compararlo con el movimiento socialista, con Largo Caballero en concreto, para ver que se trata de una manera de entender las relaciones de clase, pero que no necesariamente incluye la violencia explícita. Yo creo, en fin, creemos muchos que nos dedicamos a esto, que esta presencia sistemática de la violencia en la política, que comienza con una guerra civil ya en los años 20 del siglo XIX,
que ocupa buena parte del siglo XIX y que bajo otra forma distinta, evidentemente, pasa al siglo XX, yo creo que encuentra su primera explicación, la primera, en el hecho de la propia forma en que en España se desarrolla la revolución liberal. Cuando esto ocurre en España, ya se ha perdido el contacto con el antiguo imperio, es decir, América ya se ha convertido en un mosaico de países independientes, los países americanos siguen su propia historia, su propia línea, pero aludo a esto porque hay unas evidentes semejanzas, en algunos sentidos hay claras semejanzas entre fenómenos que ocurren en los nuevos países de Latinoamérica y los fenómenos españoles. Bueno, la revolución liberal no es el momento de entrar en su disquisición ahora. Yo doy por supuesto que todos sabemos de qué hablamos. La ruptura del viejo orden social basado en la nobleza, basado en la propiedad amortizada de la tierra, vinculada, en fin, en estas connotaciones que se suelen atribuir a lo que es el régimen anterior a las grandes revoluciones del siglo XIX. Pero es que en España la revolución liberal, esta revolución que intenta crear un régimen no democrático, pero sí liberal, lo que en la época se llamaba un régimen representativo, es decir, estos regímenes que instauran una representación de los gobernados junto al poder del rey, que es poder originario, para que la soberanía se comparta, esto es lo que dicen las doctrinas liberales clásicas. Se trata de una soberanía compartida entre el monarca y el pueblo, un tipo de poder sujeto a un escrutinio periódico, las elecciones, un sistema de poder que se basa en la libertad de palabra, en la libertad de escrito, y que se basa en la propiedad privada de la tierra, que es entonces el primer bien, pero de todo tipo de otros bienes. Este concepto de la propiedad privada capitalista es una de las características más claras del nuevo sistema social que los liberales intentan imponer. Pues bien, yendo directamente al grano, una de las primeras explicaciones, a mi juicio, y estamos todavía en el siglo XIX, es que el régimen liberal español, a semejanza de otros regímenes liberales de los países de acá, del Atlántico, nunca fue un régimen liberal, digamos, pleno, por decirlo un poco con exageración, pero gráficamente. Y no fue un régimen liberal pleno ni auténtico, porque en definitiva, en España y aquí, lo que ocurrió fue que el régimen fue el producto no de la derrota de los antiguos gobernantes y de los antiguos poderes hegemónicos, es decir, en España el régimen liberal no fue el producto claro de la derrota de la nobleza, que es el caso más habitual, el caso claro de Francia, el de la derrota del poder de la nobleza, o la derrota del poder de la Iglesia. Estos dos poderes, la nobleza y la Iglesia, transformados en su lenguaje y transformados en sus privilegios, en parte, se acoplaron al régimen liberal, de forma que el liberalismo se implantó en España. Estoy hablando de los tiempos de Isabel II, son los tiempos clásicos, los tiempos de Alfonso XII. El poder liberal en España es un poder mixto, es un poder donde la nobleza no ha perdido en absoluto su hegemonía, porque sigue siendo la dueña de las tierras. Ahora ya son tierras que no son feudos como eran antes, son tierras de propiedad capitalista, es decir, tierras que se pueden comprar y vender. Pero justamente el proceso de la desamortización a la nobleza española le benefició enormemente. La nobleza española aumentó su poder y su riqueza. La Iglesia salió mucho más perjudicada. La Iglesia perdió gran parte de su riqueza, pero no de su poder ideológico. De forma que está claro que el régimen isabelino, Isabel II, es generalmente conocido como un régimen liberal poco potente, un régimen liberal muy manipulado por los viejos poderes y un régimen liberal que sigue manteniendo una oligarquía, la palabra oligarquía es de uso común en los libros que tratan de esto,
sigue manteniendo un poder oligárquico difícilmente eliminable o rompible por el mecanismo habitual del sistema liberal, que son las elecciones. Elecciones periódicas que eligen unos representantes, eligen lo que en España llamamos las cortes, y que serían lo que los teóricos liberales llamaron el poder legislativo, contrapeso del poder ejecutivo del rey. Bueno, pues no quiero insistir más en esto porque creo que el cuadro está claro. Si este régimen liberal no es un régimen liberal de plena observancia, si las elecciones, que son el mecanismo distintivo, estuvieron manipuladas en España durante la época de Isabel II y durante la época de la Restauración, hasta la Segunda República, estuvieron siempre manipuladas por ese fenómeno que seguramente ustedes han escuchado también alguna vez, del caciquismo, justamente con palabra tomada del lenguaje de los habitantes autóctonos de América, el cacique de los indios. Bueno, esto en la historia española del siglo XIX y de buena parte del siglo XX es una palabra de uso muy común, muy característico. Es decir, los grandes notables siguieron manejando el régimen liberal pues prácticamente hasta la Segunda República. Después les contaré a ustedes una situación de la Segunda República que está muy clara y que muestra este poder del caciquismo. Hubo algunos gobernantes a comienzos del siglo XIX que hablaron nada menos que de la necesidad del descuaje del caciquismo en España, puesto que sin ellos no había posibilidades de progreso hacia un sistema verdaderamente democrático. El descuaje del caciquismo es una expresión que empleó Antonio Maura a comienzos del siglo XX, bien conocido por ser un político conservador, pero convencido de la necesidad de reformar el sistema liberal español. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? A que un sistema que no permite, como le pasaba al liberalismo español, sobre todo de la época de Isabel II, que no permite el normal funcionamiento del intercambio de élites en el poder. Es decir, los partidos que no gobiernan y que no tienen el favor del rey sabían bien que no podían ganar unas elecciones nunca. Este es el trágico caso de los dos grandes partidos de la época de Isabel II, el moderado y el progresista. Es decir, el partido progresista, que no era del agrado de la reina, estuvo muy poco tiempo en el poder durante un periodo de casi 40 años. Y fue el Partido Moderado el que gobernó sistemáticamente. ¿Cómo se conseguía esto? Porque en el Partido Moderado estaban los viejos poderes, la nobleza era prácticamente toda del Partido Moderado, y ahora, si no se puede conseguir el poder por el sistema normalizado de las elecciones, esto es lo que explica el primer gran fenómeno de la violencia política en la España del 19, Simón. El fenómeno no del golpe de Estado, como dice Cerca, sino el fenómeno del pronunciamiento. Esta palabra también tiene resonancias americanas claras. Es curioso, como lo tiene cacique, como lo tiene presidente, y como lo tiene caudillo. Esto también es una palabra de uso americano bastante normalizado en la época de las independencias. Bien, entonces, esto explica por qué de vez en cuando, bastantes veces, no 50, pero bastantes, 17 veces en concreto, durante el siglo XIX, antes de 1900, un partido llega al poder porque un general se pronuncia. Y así se pronuncia Espartero, se pronuncia Prince, se pronuncia O'Donnell, se pronuncia Milán del Bosch, se pronuncia Espartero, se pronuncia muchos de los grandes generales españoles del ejército en el siglo XIX. Un pronunciamiento significa que el ejército sale a la calle, el general coge sus tropas y las saca a la calle, lee un gran manifiesto en el que dice que si no se cede el poder al partido tal, se procederá violentamente. Muchas veces bastaba con el pronunciamiento para que el rey dijera, bueno, bien, cambiemos la situación. O sea, la situación tenía que ser cambiada anormalmente. Y esto se normalizó en la España del siglo XIX. Otras veces el pronunciamiento no bastaba simplemente con salir a la calle y leer un pronunciamiento. Otras veces aquello acabó en pequeñas batallas, nunca realmente, pero batallas, donde las tropas que defienden la situación existente o defienden la voluntad del rey tienen que enfrentarse con los sublevados. Pero fíjense que los pronunciamientos no intentan cambiar el régimen. No, no. Los pronunciados eran liberales y los que mantenían el régimen también. Esto era una disputa de partidos. Bien, entonces esta es la primera explicación que yo quería darle.
un sistema liberal que mantuvo a las viejas clases oligárquicas en el poder y que no estaban dispuestas a cederlo. Y que, por tanto, el mecanismo normal del régimen liberal para cambiar quién disfruta el poder no funciona en España. Y no funciona hasta la época de la Segunda República, nada menos. Y que, por tanto, no es extraño, como les digo, que el pronunciamiento sea también una cosa muy típicamente española. Miren ustedes, la palabra pronunciamiento es una palabra que ha pasado a otro idioma en castellano, como la palabra guerrilla. La guerrilla es otra célebre palabra inventada en estas luchas políticas, eso de lanzarse al monte, irse al monte, a plantear una resistencia armada, cosa que en España hemos tenido episodios hasta los años 40 del siglo XX frente a Franco. Es decir, que esto es otro fenómeno típicamente hispano, el de la guerrilla. Por tanto, esta revolución liberal, que no acaba de convertirse en manera alguna en un régimen democrático, tengan ustedes en cuenta.